gente bonita de Pomacuará, Michoacán, que está por aquí acompañando a la familia. Mora Aguilar. Mora Aguilar. Un obsequio. ¿Qué le obsequiaron, señora? Pues a toda y aquí comida, no sé qué será todavía, no sé, pero... Torreznos. Sí. Los torreznos para llevar. Sí. Trajeron el medio aquí en Pomacuarán. Sí. ¿Familia? ¿Qué familia es? Mora Aguilar. Mora Aguilar. Acompañando también a la familia Mora Aguilar. Mando saludos. Pues aquí, acompañándonos a mi primo. Ah, son primos. Sí. Qué bueno, vamos a ver por aquí. Familia Mora Aguilar, les agradece que estén por aquí acompañándonos en este gran, gran día. Vamos a ver a toda la gente que está acompañando. Doña Blanca está cubierta, ya se va. Bueno. Bueno, vamos a ver por aquí. ¿Qué le tocó repartir? Aquí estamos dando los toppers para la gente que vino a acompañar a mi tía. Acompañar y a traer el medio. Ya trae el medio. Bueno, sí. A ver, ¿puede mostrarme qué es? Es torreznos con sopita. Unos ricos torreznos con sopa y allá. Uh-huh. Atole de leche con su pan. Atole de leche, para que le dé al señor por si se enoja. ¿Verdad que sí? Señora, ¿cómo está? Familia de la Peña, ¿cómo está? Bien. ¿Bien? Aquí, pues, ¿sí? Ayudando a servir el atole. El atole, ¿hasta qué los van a repartir es esto? Mora Aguilar. ¿Hasta qué los sí. lo van a repartir? Hasta, pues, como a las 5, sí. ¿Hasta que deje de venir hasta la gente? Hasta que deje de venir la gente. ¿Familia, usted? Yo, familia de la Peña. Familia de la Peña. Está familia por aquí. De la Peña Estrada. De la Peña Estrada, mire nada más, atole de tamarindo con atole de leche y atole negro. Ajá. Es para toda la gente, aquí hay para los gustos gente, sí. más exigentes. Están aquí en Pomacuarán, Michoacán, sí. con la familia Mora Aguilar. Ajá. Buenas tardes, señoras. Bueno, señoras, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Acompañando a quién, maestra? Aguilar. Familia Aguilar. Sí. Vamos a ver. ¿Nerviosas, contentas, alegres? ¿Cómo están? Bien. ¿Contentas, bien, señora, alegre. Usted? Bien contenta. ¿Contenta de estar alegre. Acompañando aquí? A ver, vamos a ver por aquí quién se me quiere esconder. ¿Cómo están, señora? ¿Cómo están? Hola, bien. ¿Nos visitan desde aquí? ¿Familia Mora? ¿Ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Nos visitan de dónde? Nosotros de La Piedad. De La Piedad. ¿Cómo es la estampa? De Morelia. Morelia, bueno, de Morelia ¿Cómo, la piedad, ¿cómo se la están de pasando? Aquí, de todo ¿Le gustan las tradiciones de Pomacuarán? Sí, no había estado yo en una de estas. ¿Y qué le parece? Pues muy bonita. ¿Muy bonita? Sí. ¿Se va a volver el próximo año? Si Dios nos da licencia. Si Dios nos da licencia. ¿Quiere mandar un mensaje para la familia? Saludos. Saludos. Y que estamos muy contentos aquí. Participando. Familia, ¿ustedes? ¿Qué familia son? Méndez. Familia Méndez de La Piedad, Michoacán, está y de Morelia, Michoacán. Vamos a ver. Aguilar Méndez, vamos a ver por aquí. El pescado, la mojarra, ¿qué es lo que están haciendo acá? Vamos a ver por aquí. ¿Señora, está enojada? ¿Piedad? No. Estamos aquí dorando la mojarra. ¿Dorando? ¿Podemos grabar un poco? Sí. ¿Cómo se llama usted? Beatriz Aguilar. Beatriz Aguilar, familia Aguilar, por aquí vamos a deleitarnos con unas ricas mojarras doradas estilo Angamacutiro por allá. Bueno, ¿algo que le quiere decir a la familia? Pues que aquí estamos acompañándonos. Al 100. Al 100. Bueno, gracias. Profesor, ahora nada más está milando. Hoy no le tocó moverle las carnitas, no le tocó moverle. No, ahora estamos haciendo mojarras. Mojarra. Bueno, ¿quieres darle un mensaje a la familia Mora? Ah, pues que gracias por la participación que tienen en esta Semana Santa con el arreglo del Señor Santo Entierro. Y estamos aquí acompañándonos y Dios les pague y les dé más de lo que gasten. Aquí estamos, aquí estamos también con las mojarras. Con las mojarras. Directamente de Angamacutiro. Bueno, yo veo que usted no es su esposa, sí, por aquí. Vamos a ver a su esposa. Hola, familia Tinoco, ¿está enojada? No. ¿Cómo no, señora? No voltea ni a verme. Otras veces de lejos me saluda. Es que ahora luego se me queman acá. Ándele, pues, señora. Por eso. Ándele, dale, señora, pásela bien. Ándele, sí, mojarras. Al mojo de ajo. Ahí estamos viendo en chipotle a la barbecue de todo. Por aquí vamos a ver a toda esa linda gente que nos está acompañando. Gente de La Piedad. Miren nada más, atendiendo a la gente como se merece. Sí,
Sí. Muy alegre, muy contenta toda la gente que está por aquí acompañando a la familia Mora Aguilar. De las mojarras por aquí con esta linda familia, familia Blas, sí, familia Blas. Acompañando a la familia Mora. Acompañando a la familia Mora. ¿Qué le tocó servir? ¿Qué le tocó hacer? Ensalada de, para la mojarra. Un pico de gallo. Muy rico, mire nada más. Un pico de gallo. Y por aquí, señora, ¿a usted? ¿Qué le tocó servir? Ponerle la lechuga. La lechuga. Por acá. Por acá, por acá. Este va por pasos, no se pasen los pasos porque aquí así es. Aquí así es en Pomacuarán y son bien alegres. Bueno, pásela bien, gente bonita. ¿No puede con el pan o el pan no puede con usted? No, sí, ya se puede. Allá, ya pudo. Bueno, qué bonito que esté por aquí acompañando a la familia Mora. Felicidades, felicidades por aquí con toda esta linda gente. Una rica agua de qué, señor, señorita. Tamarindo. Tamarindo con. Con tamarindo. Y se le queda bien. ¿Agua de qué? De fresa. ¿De fresa con? Con hielo. Con... Bueno, pásenla bien, gente bonita. Así me gusta que estén sonriendo, no que estén tristes. Sí, vine a hacerlos sonreír. La vida tan bonita y nosotros amargados. Bueno, pásenla bien, gente bonita. ¿De dónde nos visita? De México. ¿Del Estado de México? ¿De Chilangolandia o de otro? Así es. ¿Dónde se pierden los celulares? Sí. Ahí, antes de crear. Pásenla bien, gente bonita. ¿Cómo está? Bien. ¿Sí? ¿Cómo se siente bendiciendo? Oh, lo más grande que hay en nuestra vida. Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor. ¿Quiere sí. mandar un saludo o agradecerle a alguien? Agradecerle pues a los que arreglaron el santo el día de hoy. La familia. Y a toda la familia, pues... Es este... Mora Aguilar. Mora, no. Tengo entendido que es de... De, este, de mi yerno. Es que también es Aguilar. Ah, sí. Ah, de la familia Mora Aguilar. Mora Aguilar. Sí. Y de toda la gente que los están acompañando. Sí. Mira, hija. Gracias, señora. Gracias. Muy amable por las pues gracias palabras. Gracias a usted. Vamos a ver por aquí a uno de los caseros que está por aquí, uno de los cargueros. Sí, que está haciendo, está dando esta rica comida y arreglando al Cristo. Sí. ¿Quiere agradecerle a alguien? Aquí a mi hijo. No hay palabras, pásela bien. Ahorita pasamos, vamos a ver por aquí al muchachón que está por aquí. ¿Cómo te sientes? Muy contento. Emocionado. Con la gente que te está acompañando. Sí, claro que sí. Agradecerles a todos. Acá don Luis que nos hizo el favor de venir a parar el Cristo, ¿sí? Que es una tarea muy difícil, muy laboriosa. Pero muy bonita. Pero muy bonita. ¿Sí? Sí, y a mi esposa que se está incluyendo en esas tradiciones. Sí. Vamos a ver por aquí. ¿A qué familia tienes que agradecerle? ¿Una familia en especial que, o a todas? Yo creo que a todas. A todas, sí. Todas están todas, contribuyendo. Pérez Mora, Mora Baltasar, Mora Aguilar, mis papás. La Mora Aguilar grande. La Mora Aguilar. ¿Quieres mandar un saludo? Sí, a mi hermana Guillermina, a mi cuñado Salvador, a mi sobrina Celeste, a Rafael y a mi tío Coquena, a al compadre Berardo, a sus hijos. Y que les mande bendiciones también. Muchas están. Bendiciones. Señora, ¿algo que tenga que agregar lo que dijo su esposo? Pues nada más agradecerles a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos han apoyado pues desde que iniciamos con los preparativos. Y pues que todavía siguen aquí acompañándonos. Gracias, muy amable. Pásela bien y que le siga saliendo muy bonito. Gracias. Vamos a pasar la cámara por aquí con la gente que ya está en los Sagrados Alimentos. A petición de la familia Mora Aguilar. Provecho a todos los que ya están con los Sagrados Alimentos. Esperando que Dios los colme de bendiciones. Bueno, vamos a empezar a grabar aquí a la familia Figueroa Cano. Figueroa Cano, que está arreglando aquí. La Virgen de la Magdalena. Por aquí, familia Figueroa Cano. Bueno, vamos a familia Figueroa Cano. Está por aquí ya sirviendo. ¿Qué están sirviendo? Pescado. Para la gente que viene a acompañar. Ajá. ¿Sí? Sí, pescado de... Pescado de Semana Santa. Pescado de Semana Santa, mire nada más. Tornesnos, pescado. Te darlo de sopita.
vamos a algo que le quiere decir a la familia que está los cargueros. Aquí estamos pues ya acompañándolos y sirviendo pues la comida y esperando ya que podamos estar bien. ¿Qué tos, señora, usted? Esperamos la capirotada y el atole. La capirotada y el atole, ¿usted, señora? Pues saludos para todos los que están por allá, que aquí estamos con sus hermanas. Que aquí están con sus hermanas. Bueno, vamos a ver por aquí. Ya el pescado de Semana Santa, que es el pescado salado, pescado basto. Bueno, por aquí vemos. Por acá doña Magdalena está sirviendo. ¿Qué le tocó servir, doña Magdalena? Los torreznos con la sopa. Bueno, la sopa la sirvió una parte. Los torreznos. ¿Quiere agradecer a la familia? ¿Mandar un saludo? Ay, pues ahí les mando unos saludos a mis sobrinos. Estoy aquí acompañando a sus hermanas y a su papá. Les mando unos saludos a Miguel, a Jesús, a Rosalvina. Que se encuentren bien. Entonces acá pues estamos acá acompañándolos. Gracias, sí. Magdalena, muy amable. Gracias a toda la gente que está acompañando a la familia Figueroa Cano. Felicidades a toda la gente que está acompañando a esta linda familia. Buenas tardes a toda la gente que está por aquí con la familia Hernández Olivos. Vamos a apagar la cámara por aquí con la gente que está disfrutando y sirviendo un rico pescado. ¿Sí? Pescado. Pescado, chiles de rellenar y torreznos. Doña Hermelinda Ramos está por aquí con nosotros. Ella es la que está sirviendo los torreznos. Y familia, muy buenos, buenísimos. Hay que probarlos para darle el visto bueno. Leonarda también está por aquí, Leonarda Valdés. Valdés y doña Librada. Librada. Doña Librada le tocó servir. ¿Qué le tocó servir, doña Librada? El pescado. ¿Qué le manda decir a los cargueros? Pues que Dios los ayude mucho, mucho, porque estamos aquí acompañándolos. Gracias, doña Librada. Hermelinda, algunas palabras para los cargueros. Pues que todo nos salga bien aquí con el mercado, y que todo nos salga bien. Que todo nos salga bien hasta las 12. Gracias, señora, a usted. Ay, pues buenas tardes, aquí estamos acompañando a mis compadres y que Dios los socorra porque sacamos un poco. Gracias, los compadres. Aquí, Leonarda. Aquí estamos acompañando a la familia Olivo Fernández y que todo salga bien. Y saludos para allá, para Pochi, que se encuentra allá en Ayo. Que todo salga bien y estamos con una rica comida bien sabrosa. Una rica tradición de Semana Santa y tradición de Pomacuarán. Vamos a ver por aquí a doña Librada, a Hermelinda, a... Perdón, familia de la Peña, Ángeles de la Peña está por aquí. Y a Leonarda, vamos a bajar la cámara por aquí. Señora, ¿qué le tiene que decir a la gente que nos está acompañando? Ay, pues gracias que nos acompañaron aquí a todos los hermanos de mi papá y hermanas que nos apoyaron. Y acá también de familiares de nosotros, la familia Olivos, a todos y a todas las que vinieron a hacer el quehacer porque es lo más pesado. Mande el saludo. Pues aquí para todos los que nos van a ver en esta película, pues muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, señora. Gracias por las palabras. ¿Qué le pareció la comida que está obsequiando la familia? ¿Sabrosa? Sí. Muy buena. Yo sé que usted es de pocas palabras, pero sinceras. Vamos a ver por aquí a la gente que nos está acompañando. ¿El agua de qué es? ¿De qué es el agua? A la familia Hernández, felicidades a la familia Hernández. Aquí tenemos a la familia con un rico pescado de Semana Santa. ¿Cómo está, señora? Bien. ¿Sí? ¿Disfrutando de la tradición de Pomacuarán? Sí. ¿Qué tiene que decir la familia Hernández? Ahora sí me dejó Bueno, por aquí la señora que hace los pasteles, pues ya la conocen por ahí en las redes sociales, es la que hace unos ricos pasteles aquí en Pomacuarán.
Michoacán y felicidades a la familia, dice la señora. Ajá, sí. Compadre. Bonito, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le dice a su...? Que se invitan, vengan a comer las tradiciones de Pomucuarán. Que vengan a traer. Pescado, torreznos, capirotada. ¿Qué le manda decir a mi hijado? Oh, que está muy a gusto. Que se venga para acá. Y ya se venga, dice, por ahí. A ver, por aquí. Señora, antes de que le muerda el taco, dígame unas palabras. Nada, aquí acompañando a mi tercero. Con gusto. Y ya comiendo. Gracias, señora. ¿Usted? ¿No? Bueno, ella cobra por dar entrevistas, dice. Bueno, vamos a ver por aquí. Apagar la cámara para toda la gente. ¿Qué le pareció la comida, señora? Los torreznos. A ver por aquí. No se voltee, señora, mire nada más. Bueno, felicidades a todos que están acompañando a la familia Hernández. ¿Qué le pareció el pescado? Sabroso. Bueno, familia Rosales. Rubio. Ya, va. Sabroso. Señora, ¿usted? ¿También? No. Ya no le gustó. Dice. Bueno, felicidades a todos por venir a acompañar al carguero del Cristo Chico. Grabando lo que está pasando, familia Hernández Olivos les agradece que estén por aquí, que vengan a acompañarlo. Vamos a ver el sentir de las guananchas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Dale. Por aquí vamos a ver a las guananchas. ¿Sí? ¿Cómo están las guananchas? ¿Bien? ¿Sí? ¿Quiere darle las gracias a la familia? Pues sí, muchas gracias por invitarnos a comer y recibirnos. ¿Recibirlos? ¿Usted? Tomando. Bueno, por aquí, el guanancho, a ver qué le dice a... Ah, no, pues muchas gracias, estuvo muy rica la comida. Y... Todo así. Estas son las guananchas que acompañan todo el año en el templo y son las que se encargan de arreglar el templo y los guananchos también. ¿Cómo te llamas? Giselle. Giselle, ¿tú? Olivia. Olivia, ¿y acá tenemos a quién? Juliana. ¿Juliana y? Marisela. Marisela. Marisela es la más pequeñita. ¿Verdad? ¿Tenemos aquí a quién? María de Los Ángeles. María de Los Ángeles y? Dulce. Dulce. ¿Y? Miranda. Miranda está con nosotros. Aquí tenemos a Carlos Francisco. Aquí es uno de los guanachos que hicieron el carnaval. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por acá? José Armando. José Armando. Pásasela bien, guananchas y guananchos del templo de Pomacuarán. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver por aquí. A toda la gente ya barnizando las flores. Sí. Para que luzcan mucho, mucho mejor. Bueno, pásela bien, gente bonita. Vamos a bajar la cámara por aquí con grandes amigos de Santana, ¿sí? ¿No? San José. San José, San José, Hilario y... No sabe. Bueno, pásela bien. Pásela bien. Florencio está por aquí con nosotros. Florencio Ayala. Vamos a ver por aquí. Don Miguel, ¿cómo está? Gracias a Dios. Gracias a Dios, qué bien, señor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Sí, todo bien, toda la gente que está por aquí acompañando a la familia Hernández Olivos. Ni una más. Ni una más. Porque se le van las patas por ahí. Ni una más. Bueno, vamos a ver por aquí a la gente que nos está acompañando. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bien, Paco. Vale, todo tranquilo. Vale. Gracias, pásensela bien. Sí, gracias. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Pásela bien, señora. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los que están acompañando aquí a los cargueros. ¿Qué se va a deleitar? Un tamal de harina con un atolito. Con un atolito. Tamarindo. Sí. Bueno, vamos a... ¿Cómo están? Gerardo. Ya estaba allí. Felicidades, provecho a toda la gente que está con los sagrados alimentos. ¿Cambié la casa? Vamos a ver por aquí. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ya le echaron? No, ya, gracias a Dios. Gracias. ¿Qué es ese? Un platito de pescado y uno de un chilito nomás. Nada más. Nada más. Y una tacita de atole. Hernández, miren nada más, ¿qué lleva? Miren nada ¿Qué más, que lleva? Voy bien surtida. ¿Qué lleva? Atole, chiles, pescado. De todo, de todo. ¿Cómo está? Pues
pues aquí. ¿Qué le dice a la gente que está con ustedes? Oh, que le agradezco a toda la gente que me ha acompañado, que estoy muy contenta porque no me dejaron sola, que yo les agradezco a todos y en especial un saludo para mi hijo, para mi nuera, para mi hermana Fidelina, para mi hermano Rafael, para mi prima Salud, para todos mis primos los Hernández. Todos los primos Hernández. Bueno, vamos a ver por aquí, vamos a bajar la cámara con la familia Hernández Servín, disfrutando de un rico atole. ¿Cómo está, señora? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya no se duerma, ¿eh? Ya no se duerma. Bueno. Bueno. ¿Cómo están, señoras? ¿Todo bien? ¿Qué le tocó llevar? ¿Atole y qué más? Nada más. ¿Sí? ¿Y el pan? ¿También lo llevan? Bueno, provecho a todos, vamos a bajar la cámara. A ver, vamos a ver, señora, ¿qué está sirviendo? El atole. ¿Le tocó servir el atole? Le tocó servir el atole. ¿A quién se le da atole? Pues ahorita a todas las personas a las que vinieron a ayudar. Y ya como ya se están retirando, les están dando un tupper de comida y un tupper de atole. Pare. Y al ratito ya la gente y a los niños que vienen a traer las flores, allá donde se está arreglando la imagen. Aquí la familia Hernández Servín les agradece que estén acompañándolos hoy en este gran día. ¿También usted quiere darme unas palabras? No, ya, ya, ya. Así está bien. Vamos a ver por aquí. No se pare porque son a las que entrevisto, las que se me retiran de... ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, ya ve, es todo lo que le hacía falta decir que estaban bien. ¿Ya comió, señora? ¿Ya comió? ¿Sí? ¿Hey, qué comió? Pescado y chile. ¿De? De rellenar. ¿Y qué lleva? Atole y también. Le da más vergüenza a la señora que no está hablando, ¿eh? Bueno, pásela bien, bien, gente bonita. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Ya, ya casi se van o qué? Ya. ¿Sí? ¿Ya comieron? Ya. ¿Sí? ¿Qué les tocó llevar? El atole. El atole con el pan. Con el pan. Dale, gracias, pásela bien. Gracias por venir a acompañar a los cargueros. Sí, gente bonita que está por aquí acompañando a los cargueros. Vamos a ver por aquí. ¿O torrenos con arroz? ¿O qué les doy? ¿Qué le pareció el agua? Yo lo que sea no. No, pues lo que sea no hay. Lo que sea no hay. ¿Chile? Pues no. ¿Sí? ¿Chile? Usted pida de los dos. ¿Qué está? Ahí le están diciendo lo que sea. Ay. No, de cada cosa. No se haga del rogar. Déjeme para llevar de todo. De que trae sombrero. Vamos a ver a toda la gente que nos está acompañando hoy en este gran día. ¿Qué le tocó hacer, señora? Pues ya no alcanzamos a participar en nada. Pero mira el pescado. El pescado y los chiles. Y estar atendiendo a la gente. Y estar atendiendo a todos. Que la vengan a quitar ya. Se van a acosar de más. ¿No? ¿Qué les tocó hacer, familia Figueroa? Aquí la capirotada, mira. Oh, así se... A ver, vamos a ver cómo se hace la capirotada. Aquí en la prima Rosa haciendo la capirotada. Haciendo la capirotada, familia. Figueroa. Figueroa, miren nada más. Ah, a ver, después un pedazo de queso por ahí. Ya. Toda la gente que está envolviendo los tamales sano, ¿eh? No es la capirotada la que está. ¿Qué le dice a los cargueros? Oh, pues que se la pasen muy bien. Que todo le salga ya bien. Que todo le salga bonito hoy en este gran día, miren nada más. Por aquí vamos a bajar la cámara con la capirotada que está haciendo la familia Figueroa. Le dice a su cuñado, a su hermana. ¿Sí, da? Los cargueros. Ah, pues que estamos aquí disfrutando de su fiesta, que gracias a Dios llegaron con bien a este día y que estamos aquí celebrándola. Y estamos acompañándola principalmente a mi hermana, a mi cuñado. Y pues aquí estamos. ¿Qué le manda decir a su sobrino? Ay, a mi sobrino, pues que primero Dios esté bien. Y y que pues que aquí estamos acompañando a sus papás. ¿Quién se me acompaña a usted, señora? ¿Sí, su hermana? No. ¿No? Mire qué risa de... No, no soy su hermana, que parecerá. Que está bien rico el pescado. Pero sabrosísimo. Sabrosísimo. Que les quedó muy bueno. Qué pena me da que no haya venido a comerse un plato de pescado con sus papás. Pero que está muy rico y muy sabroso. Qué sabroso. Pero mande el saludo de todos modos. Ah, pues que lo mande a saludar y que se cuide. Que se cuide demasiado. Ajá. Gracias, señora. Mire nada más, se chupa el pescado aquí en Pomacuara. ¿Sí?
Bueno, vamos a ver por aquí. Señora, señorita, ¿algo que le quiera decir a los cargueros? Pues que ya. Pues que gracias a Dios que llegaron a este día y que todo les salga bien. Para que sigan, adelante todos. Que sigan adelante, mire por aquí. Ella salió dos veces, se cambió de allá porque quería salir acá también. ¿Qué le dije a los cargueros? Pues que gracias porque nos invitaron a hacer el atole. ¿Y qué más ya? Y que está bien sabroso. Que está bien sabroso. La comida. Gracias, señora. Gracias a todos. Tacuchito. Tacuchito, Tacuchito. A ver, vamos a ver por aquí. ¿Cómo estás, Tacuchito? A ver, ¿cómo estás? Parado. Parado. Exactamente, yo así soy, estoy parado yo aquí. Gustoso que me están acompañando todos los parientes, amigos, vecinos y todo. Ahí le mando un saludo a mi hijo que nos va a ver allá hasta donde llegue, me voy con él. Que se encuentra dedicando en San José, California. Que todo va a salir perfecto y vamos a seguir adelante. Saliendo. Exactamente, y aquí nos estamos echando un rico pescado, unos torreznitos y sabor atole, ¿verdad? Con tamales de harina, y su pan, su pieza de pan. Con tierra y se le está dando de comer a todos, ¿eh? Que el que no quiera comer, que no coma. Y es cosa de ellos, pero aquí hay comida sobra. Sí, así es, gracias. A todas las caseras. Son las palabras del casero. Gracias a toda la gente que vino, dijo, y quien quiera comer, que coma. Y no, no se crea. Bueno, Carmelina, ¿cómo está? Disfrutando de un rico torrezno. Chile. Bueno, vamos a ver por aquí a toda la gente, a todas las cocineras, ¿sí? Las que hicieron los chiles, pescado, torreznos, de todo. Felicidades a todos. Y acá se está sirviendo, ¿qué? Los chiles de rellenar. Doña Inés, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué le dice a los cargueros, doña Inés? Pues que... espero que todos se encuentren bien, todos con gusto hayan hecho lo que hicieron este día. Este día, y con gusto vino a ayudar. Mándele un saludo a sus hijos. Mande, pues muchos saludos para ellos. Para ellos, muchos saludos. Dice que pronto nos vamos a ver allá, sí, en la Unión Americana. Sí. No se vaya a caer, señora, cuidado con esa silla, porque... ¿Cómo está? Ángel, ¿cómo está? Está bien, ¿por ahí anda? Por ahí anda, bueno, sí, a ver si lo vemos. Bueno, vamos a ver la preparación del agua de qué. De limón con chía. De limón con chía y nada más. Sí, las micheladas. Las micheladas, ¿a dónde? No. Bueno, hoy no se reparte porque si toman micheladas se vuelven pescados. Vamos a ver por aquí a toda la gente bonita de Norillo también que nos acompaña, familia Carlos. Está por aquí con nosotros familia Rubio también, aunque se agache. Ya los conocí. A toda la gente que vino a acompañar a la familia Hernández Servín. Grabe el agua que están sirviendo. Agua de limón con chía. ¿Y qué más tiene? ¿Qué más? Hielitos, ¿qué más? ¿Limones enteros? Limones, azúcar. Bueno, gracias a Dios. Dice el